Otra regla, muy importante. La persona que tiene el oro hace las reglas. Sencillo. No es difícil. Yo sé que no le gusta, pero así es la vida. Y es muy importante para entender este concepto mientras que estamos overcoming human nature. ¿Cómo es? Sobreviviendo la naturaleza del humano. Creo que así se traduce. Pero esta regla es muy importante por este concepto de banco infinito. Tiene que entender que el que tiene el oro hace las reglas. Hay un ejemplo que Panasonic Japón vino a México. Y los mexicanos, el gobierno de México querían hacer algunas cosas. Pero la filosofía de negocio de los japoneses es muy sencillo. Los primeros 5 años pierden dinero. Los próximos 5 años, todo que gana se invierte directamente en el negocio otra vez. Entonces, no se gana nada hasta que el año 10. ¿Okay? Así funcionan los japoneses. Bueno, vino a México y el gobierno querían cosas diferentes. Y de repente, después de 1 año, 2 años, Panasonic salió porque ellos tienen el capital, el dinero, el oro y a sus propias reglas. Y aunque el gobierno de México querían cambiarlo, no funciona así. Entonces, la razón por qué comparto eso es porque tiene que entender, la persona que tiene el oro hace las reglas. Es sumamente importante de entenderlo porque cuando estamos hablando de banco infinito, este concepto de crear su propio banco, tiene que entender, el que tiene el oro hace las reglas. Gracias, nos vemos.